Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, segundo con sol. Llevamos como 5 días acá, el segundo día con sol. Vamos hoy día, como hace calor, ir a la playa. Acabamos de ir a comprar toallas porque no teníamos. Pero vamos a tratar de no ir a las playas de acá de South Beach, sino que vamos a ir a Key Biscayne, donde hay dos parques que tienen unas playas que son bien ricas. Así que acompáñennos en este día a cagarnos de la playa. Llegamos al parque, cobran $8 la entrada por auto y está repleto, se ve lleno de gente, entiendo la playa, así que vamos a aprovechar que acá hay un cafecito para almorzar, porque no hemos almorzado, son las 3, como las 3 y media, por ahí, y no hemos almorzado, así que vamos a pasar aquí a almorzar y después a la playa. Lo bueno es que con los $8 de la entrada no te cobran estacionamiento ni nada. Ya nos sentamos acá, el cafecito. Y la playa está allá. Vamos a ver qué nos dan para comer. Ya. Lighthouse Café, acá estamos. Buildback's Cape Furia, el parque donde estamos. Y aquí está la carta, es un papel. Cosas para picar. Pescados, pastas, carnes, pollo, sándwich. Postres, bebidas, vinos, cafete. A ver, una hamburguesa, $14. Una ensalada César, 13. Me doy un sabor de pechuga de pollo a las fresas. Es clave, la de con papas fritas. Y agua. Yo me pedí un sándwich de carne, que es como tomate, lechuga, cebolla y una cerveza. Y vamos a ver qué tal. No sé, el mejor lugar del mundo. Está bueno el spot. Aquí el tecito, playa. Bueno, vamos. Llegó la comida. Estamos preparando la comida de Benja. El sándwich de pollo. Sándwich de carne. No se ven muy campeones, pero es lo que hay. Date de tu plato. Esa fue la reacción del plato de la madre. Benjita, reacción de tu plato. Bueno. Su plato fue el mejor. El mismo siempre. Mi comida. Mi comida también deficiente. Comida funcional, como decimos. Hay platos que se ven mejores, ¿eh? Pero valen $30 versus estos sándwiches que valen 15. Pero bueno, era lo que había cerca de la playa. Así que eso, vamos a la playita ahora, que es a lo que vinimos. Si la playa está mala, ya el panorama va a empezar. Ahí está la cuenta. Cerveza $9. Los sándwiches 14. La limonada 2 y medio. 42 total. Más la propina que son $8. Llegamos a la playa. Estamos instalados. En esta playa arriendan estas dos sillas de acá. Y el quitasol por $30 por el rato que uno quiera. No encontramos quitasol, así que estuvimos obligados por la inquieta a rentar. De aquí, playa, hay harta gente, está llena. Yo creo que como hubo tormenta todos estos días, la gente aprovechó de venir ahora que sale el sol a la playa. Llevamos literal media hora acá y el sol ahora está allá arriba. Estamos cruzando los dedos para que no se
convierta esto en la tormenta 2.0. Y lo otro, me tinca que todas estas algas que están acá por todos los vientos y lluvias que hubieron la semana pasada. Saliendo de la playa, como que nos empezaron a echar un poco. Eran las... son un cuarto para las 6, sellaron ya el quitasol y quedan las sillas, ¿no? Pero a las 6 ya cierran y se llevan todo. Así que igual estuvo bueno, lo pasamos bien. No grabamos mucho porque disfrutamos demasiado la playa, bien chita. Gozo. Cualquier cosa que tiene agua, la gozo. Ah, mira, y aquí, voy a mostrarlo acá. Aquí tienen... ahí está la playa. Y está este camino. Y hay un parque que se lleva por todo el lado de la playa. Y hay parrillas, sector de picnic. En verdad está filete, va a venir a hacer un asado. Después tallita. Está muy bueno, ¿cierto? ¡Cierto! Ahora tenemos media hora de vuelta a Miami. Tenemos que pasar al supermercado y otras cosas. Añadir a esta. Va a sacarle un poco el agua del mar. Y bueno, eso va a ser todo por este video. Un pequeño resumen, estamos a media hora de Miami. En Key Biscayne, en el parque, que cuesta $8 la entrada, más o menos $30 el quitasol con las dos sillas, y el almuerzo, que estuvo bien malo, como $50. ¿De verdad? Lleno de zonas de picnic. Sí, está mucho mejor para ir a hacer picnic. De haber sabido, hubiéramos traído algo seguro. Vienen a la playa. Y mucho más barato. Todo el mundo lo hace. Así que fue un video medio improvisado, todo grabado del celular. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós. Chao.